A ver, aventurero alegre Mino. Estuve charlando con Nita y Kaden, parece que las habéis estado ayudando mucho, ¿no? Yo también les he dado un montón de consejos, y creo que me han hecho caso, pero creo que han aprendido más de vosotros, ya me podríais dar alguna leccioncilla de vez en cuando. A todo esto, no me he presentado, ¿verdad? Me llamo Mino, me estoy preparando para ser profesor, es un placer conoceros. Claro, pero el rollo es que de esta gente luego no puedo aprender ningún tipo de... O sea, no puedo pillar ningún tipo de misión porque ya entran al punto de prestigio, ¿sabes? Entonces, eso cancela totalmente la posibilidad de esto. Vamos a... Torna. No sé dónde está el resto de gente. Voy aquí un momentito, porque aparentemente hay varios puntos de esta cosa, de competencia. Quiero dejar los puntos de competencia para más tarde, pero sobre todo vengo aquí porque, total, tengo que venir a la sala igualmente. Y ya que estoy aquí... Ah, mira, ahí. Le mao. Me los perdí, totalmente además. Es bastante gracioso porque en verdad hay demasiados barriles verdes para... O sea, no sé, tampoco digo que me gustaría que fuesen exactos, pero creo que sobran unos cuantos, ¿no? Lo cual lo hace bastante raro. Este tesoro tampoco lo vi. Supongo que no vi todo esto porque creo que cuando llegas aquí triggereas la cinemática de esto, ¿no? Aquí debería haber una excavación... Abre. Chips de lodranita. Creo que ya tengo de eso. Son los que tiene. Es el que tiene Jim puesto ahora mismo. Y el que tiene Mithra. No son malos para nada. Dan un montón de crítico. Por eso mismo los tienen puestos ellos. Jin tiene mucho crítico base, lo cual en verdad está bien. Pero por otra parte es como un poco raro, en plan... Sobre todo teniendo en cuenta... O sea, después de jugar Xeno 2, sí que es verdad que es muy, muy raro. El rollo de Jin teniendo todo eso... Ok, ese tesoro está demasiado alto. El rollo de Jin y tal... Siendo un personaje puramente... o sea, de ataque como tal en este juego es bastante raro. Repito, por Xeno 2. No voy a decir nada más. Pero eso. Supongo que no hay nadie con quien hablar aquí. No sé, yo vengo por si acaso. Vale, pues nada. Será una cuestión entonces. A ver, esto tenemos que marcarlo igualmente, así que. Tenemos que ir a prestigio. Vale. Pues nada, vamos a marcarte a ti. El rollo igualmente de marcar a la gente y tal es que... ¿Se marca en el mapa? No me acuerdo ya. Supongo que está en Auresco. Vale, sí, sí, sí que se marcan, lo cual está bien. Debería estar aquí. Pero no sé, me gustaría marcarlos todos a la vez. Es como las misiones, en verdad. Las misiones me gustaría marcarlas todas a la vez. No tener que estar uno tras otro. Vale, vamos a hablar contigo. Sin vosotros no habríamos podido enviar provisiones a la resistencia. Sois casi como héroes, ¿no? Ayudáis a los desvalidos y todo eso. Y eso que ni siquiera soy soldado. El único esfuerzo que he hecho yo en toda mi vida ha sido para escaquearme de mis deberes. A lo mejor tendría que haberme esforzado más por ayudar a otros. Eso sí que parece merecer la pena. Decidido, a partir de ahora seré un hombre nuevo. Ayudaré al prójimo, trabajaré con tesón, sudaré la gota. Uf, qué pereza solo de pensarlo. Lo retiro todo, olvidad lo que he dicho, con lo feliz que soy como estoy. ¿Eran estas las que había que mover? Auspicio de sabio. Resistencia y grietas del piloto 90%.
Oh, leales caballeros, mis queridos discípulos, por fin os habéis ganado el derecho a ser mis iguales. Por ello, os concedo el honor de dirigiros a mí como querido compañero. Así que no seáis tímidos y llamadme querido compañero en alza siempre que gustéis. ¿Cómo? ¿Que preferís ser simplemente amigo? Bueno, supongo que podría aceptarlo. Amigo, ¿eh? ¡Ja! Suena bien. Hasta puede que me acostumbre a llamaros así. Más prestigio. A ver, está guay porque tiene como ese punto de las microhistorias de los personajes y tal, ¿no? Pero. ¿A la pared? No sé. Lo que digo es que es mecánicamente aburrido, pero por lore es divertido. No sé si hay algo aquí. Me meto por si acaso nada más. ¡Wow! Gente ahí fuera hablando y lo puedo ver a través de las paredes. Vale, aquí no hay nadie. Eran estas las personas que estaban hablando. Y aquí no parece haber nada más tampoco. Hablemos contigo. Hola, mi abuela me dijo que conseguisteis proteger este sitio que le gusta tanto. Es genial que pueda salir a pasear tranquila, le alegra la vida. Además, parece que ha hecho cuatro nuevos amigos. Creo que eso le ha dado fuerzas para seguir adelante. Salir adelante. Igual estáis hartos de que os lo diga, pero muchas gracias por todo. ¿Qué habríamos hecho sin vuestra ayuda? Todavía quedan 13. Yo sigo sin saber muy bien qué voy a tener que hacer. Sé que había otra persona allá para la derecha y todo el rollo. Ya me he metido por aquí, ¿verdad? Supongo que sí. Sigo repitiendo que me gustaría que este videojuego tuviese. Solo estoy diciendo cosas malas hoy, tío, no sé. Pero, nada, en verdad me dan un poco igual, ¿sabes? Pero que igualmente sí que me gustaría que tuviese al menos una zona más. Una me vale. Lleva siendo hora de volver a la capital y pasar por casa. Ha habido bastante follón por aquí y estaba preocupado por mi padre. Aunque según parece vosotros le habéis ayudado en mi ausencia. Os lo agradezco. Cuando he ido a verle me ha tratado con la misma indiferencia de siempre. Me ha saludado sin apenas mirarme y ha seguido con sus inventos. Supongo que hay cosas que nunca cambian. Más prestigio, yay. ¿Por qué puedo hacer ahora la crema? What? Bueno, eso es un poco raro, pero vale. La música de este juego igualmente es muy jodidamente agradable, tío. O sea, la de Xenoblade 2 está muy bien. De hecho, llevo días con la música de Xenoblade 2 en loop. Pero bueno. World Ethelmar. Su majestad ha recibido un apoyo tremendo de todo el mundo. Nunca ha existido un emperador tan querido por todos. Es un hecho del que los ardanos nos sentimos gratamente orgullosos. Como gran inquisidor me gustaría luchar contra el Égida junto a su majestad, pero me debo a mi hogar y a mi gente, y por ello he de anteponer mis deberes a mis deseos. Rezaré para que la batalla sea favorable para su majestad. Prestigio obtenido. Y con eso hemos terminado. Entonces, yo ahora ya no sé qué hacer. Porque no parece que haya nadie más, en verdad, con quien pueda hablar y tal. A lo mejor hay gente con la que no he hablado nunca. Es que ese es el punto. A lo mejor hay gente con la que nunca he hablado. A la que también le puedo hablar para pillar prestigio. Y que no aparecen ahí porque no he hablado con ellos. Porque en teoría, cada vez que hablas con alguien con quien no has hablado antes, se suma como a esa lista, ¿no? Pero, claro, es que ese es el punto. Ahora mismo no sé qué coño hacer. Porque es que además son, o sea, tú piensas, Aurescu vale porque tampoco es tan grande, pero imagínate ir a lugares anteriores y todo, no sé, es muy grande, tío. Hay demasiada gente desperdigada por el mundo. Entonces no sé qué pretende el videojuego que hagamos. De momento me he subido aquí solo para ver si había alguien con quien podía hablar o que fuese. Me voy a tirar por aquí también, porque a lo mejor en algún tejado hay alguien. Yo qué sé, lo típico. Pero no lo creo, entonces no sé qué tengo que hacer. Bastante weird, ¿qué hago?
Voy a dormir en la posada, porque eso a veces suele triggerear alguna misión. Aunque aquí, o sea, en Torna es mucho más fácil en ese sentido. O sea, no es que sea más fácil, sino que por lo menos en Torna te marcan. Te marcan que hay una misión señalándote una interrogación azul en la posada. Así que no sé, verdaderamente. Ahora mismo estoy trabado. No sé a dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer. Si esto no me triggería ninguna misión ni nada por el estilo, que aparentemente es lo que ha pasado. Si hablo contigo, por ejemplo. En teoría eso debería sumarlo al este prestigio. Espera, hay otra persona aquí. Augustus, guarnición de aleta. Yo qué sé, por ejemplo, la secretaria también se suma. O sea que en ese sentido sí que es verdad que puedo hacerlo con un montón de gente. Eso ha sonado muy bien. Que puedo hablar con un montón de gente para así ir sumando y tal, pero claro, tengo que buscar a la gente. Y eso me da un poco de pereza. Vamos a la guarnición de Aleta, que no debería estar muy lejos, vaya. O sea, de simplemente venir aquí y tal y hablar con esta persona. Vamos a ver qué podemos hacer, repito, porque no tengo ni idea. Si hay alguna persona con la que no hemos hablado, hablar con ella. Las personas con las que hemos hablado son las que tienen la carita esta sonriente y tal. ¿Ven? Entonces, ahora está Augustus aquí. Nuestros salvadores. Iván me ha contado que nos habéis llenado las despensas hasta arriba. Por fin puedo comer hasta hartarme. No es culpa mía si tengo el estómago el doble de grande que los demás. Pues eso, qué gracias. Es que es lo que digo. Está bien, pero claro, implica que tienes que hablar con todo el mundo en todas partes. Son 10 jodidas personas las que me faltan todavía. ¿Qué coño hago? Aún así, con las misiones, ves un montón de gente y tal. Voy a pillar esto ya que estoy aquí. Me había acercado para ello y dije, ¿para qué? Pero sí, por si acaso. Es lo que digo, hablas con un montón de gente igualmente, así que. O sea, con las misiones y tal, así que es raro. Es que he hablado con todo el mundo aquí. Vas a intentar hablar con esta persona, a ver si me puede entregar la misión ya, porque a lo mejor es eso el punto. No lo creo, pero qué sé yo. Es mejor intentarlo. Si me dice que no. Vale. Príncipe Adam, Mac investiga mucho cuál es Pianin, ya sigiloso y averigua cosa pavorosa. Según indagación mía, todavía es posible encontrar barriles verdes con orbes dentro de la propia capital. A Mac preocupa que criminales dejan barriles a vista de todo mundo. Denota demasiada confianza, Pong. Así que Mac pide a Majestad Vuestra que actúa con cautela. Tonto Pong que compran orbes rojos pronto recibirán también castigo ejemplar. Collejazo de no te menees. Cuando yo por fin localiza a traficantes criminales, informa a Majestad Vuestra, señor Adam. Mac nunca permitirá que mal triunfa en Torna. Azotainas de Mac serán ejemplo para todos, tonto pon, que caen en asquerosa trampa esta. Vale. That's neat. That's neat. Porque podemos continuar con esta misión. Entonces, vamos a marcarla. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Parece ser que hay que ir a Oresco. Exactamente. Vamos a la posada. Esto está guay. Me estaba trabando porque pensé que de verdad iba a tener que hablar con todo el mundo. Busca los barriles verdes en Auresco, capital de Torna, y destrúyelos. Parece que están ahí arriba, ¿no? Vale, esto debería ser muy, muy fácil. Vamos para acá. O sea, simplemente subir y tirarte y tal, ¿vale? Right.
Me gusta el rollo, como digo, de las misiones, de que por lo menos todo el mundo tiene que ver. Es decir, todos los NPCs que están por aquí, excepto contadísimos casos, todos aparecen en misiones. Y todos tienen relevancia en las misiones. Y tus personajes tienen relevancia en las misiones, porque hablan de cosas, no sé. Me parece muchísimo mejor de esta manera, tío. Me hace mucha más ilusión. Vaya. Sí, sí que mola. No parece que aquí vaya a haber orbes de polen rojo. Nos van a hablar en plan, ¡ey! ¿Qué hacéis? Qué raro, no parece que haya nada dentro. Lo que me hace pensar que... Tendría que haberlo visto venir. Sí, amigos, un poco tontopón. Descubren trampa demasiado tarde. Pero si es el presidente de la Cámara de Comercio. Así que amigos heroicos son responsables de graves daños que sufren mercancías de Morumo. Qué terrible decepción acaba de llevar Yopon. Qué curioso, precisamente iba a decir lo mismo. ¿Podrías explicarme por qué dejas tus mercancías expuestas por todas partes y tan valiosas son? Está claro que se trae algún negocio turbio entre manos. Espera, déjalo hablar. Vamos a conceder el beneficio de la duda. Dinos qué razones te impulsaban, Morumo. Oye, oye, Morumo no hace nada malo. Sustancias peligrosas alcanzan precios desorbitados en mercados y obtiene pingües beneficios con ellas, Pon. Todo buen comerciante aprovecha gran negocio cuando ocasión se presenta. Dicho de otra manera, estás dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerte rico, ¿verdad? Amigos, no vienen a dar lecciones de moralidad a mí. ¿Qué tiene de malo pelear por sueños? Hablas de traficar con sustancias peligrosas como si fuera un fin altruista. No lo es. Ese detalle sin importancia. Morumo harto de oír tonterías. Yo tenía gran opinión de amigos heroicos, pero ahora vosotros enemigos de Morumo y enemigos deben morir. ¡Pium! Rip Morumo. Es un poco cortarrollos, ¿no? Pero bueno. Mercenario apacible. Oh, lo he evadido, le mando. Acabar con este. Mercenario elegíaco. El daño que ha recibido con el combo, madre mía. Se nos murió. El
El daño que hacen los combos bien hechos es tremendo. Más, venga, más. Yo estoy bien con esto, vaya. Ni siquiera he tenido que sacar a Haze para que se den una idea. Y un personaje en Xeno 2. Pseudo spoiler, en verdad es hiper mínimo. Pero bueno, hay un personaje en Xeno 2. Que es un healer que cuando lo introduces en pelea cura como un no sé cuánto por ciento de vida a tus personajes, a todos. Es una locura. Los especiales de Jhin volan, en verdad. Jhin además tiene de las mejores armas del juego, en mi opinión, y eso que es la katana más jodidamente simple del universo, tío. Supongo que eso es lo que me mola. Yo que sé, las armas de Minos, por ejemplo, están muy guapas. Y las armas de Brigitte, que son las espadas látigo estas, madre, lo hermoso. That's fucking sexy. Pero la katana de Jhin, no sé, tío. Me parece una cosa súper chachi. Da tanto gustito cuando haces peleas lo suficientemente largas como para estar haciendo combos y combos y combos y seguir todo, tío. Ah, qué placercito. ¡Oy, oy, oy! Morumu reconoce que amigos heroicos luchan como titanes, Pon. Yo quedo un poco embobado viendo exhibición. ¿Significa eso que te rindes? Jamás. Morumu nunca renunciará al sueño suyo. ¡Oy, oy, 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 oy! Espera. Tenemos que detenerlo como sea. Si se cae, se va a hacer daño de verdad. Si se cae, es culpa suya, por idiota. Thank yourself, yo soy Mithra. Ya, pero tranquilidad, estoy convencido de que no llegará muy lejos. Habrá que tratar de seguirle el rastro. ¿Cómo? Yo no veo ningún camino. Puedes quedarte aquí si lo prefieres. ¿Qué? De eso nada. A mí nadie me deja en la estacada. Ok. ¿A dónde hay que ir? Para allá. No sé si puede ser una cuestión de ir por aquí. Anda, Mikael y Milton están aquí, de más. No, allí se podía llegar igualmente, pero no era por aquí. Sube. Tienes que dar toda la vuelta para allá. Me gusta mucho venir por aquí porque el movimiento de Xeno no es la cosa más precisa del universo. O sea, no es malo, ¿eh? Pero no es hiper preciso, por lo tanto no es... O sea, se siente como un poco... No sé. A veces se siente raro. Así que a veces no... O sea, lo que es saltar por sitios así, o caminar, o correr, o lo que sea. Por sitios así más finitos y tal, me da un poco más de miedo. Supongo que hay que venir por aquí.
¿Qué tenía que hacer para el poder de la luz al 3? Supongo que caminar, porque si no, me parece un poco raro todo. He saltado 500 veces, el lemao. Es tan fácil como ponerse a spamear esto, tío. En Xeno 2. ¡No! ¡Fuck! Ok, pues hay que repetirlo todo. Debí seguir por la parte de fuera. Pero bueno. En Xeno 2 hay uno que es como caminar. Creo que eran como 200.000 o 400.000. Era una burrada. No me acuerdo. Es una burrada, tío. Una burrada. La gente se está quejando del este de Pokémon. En plan del tráiler de Pokémon Sword and Shield que ha salido hoy, que es el que muestra el equipo enemigo y un par de evoluciones y esas historias. No voy a decir nada, porque pseudo spoiler supongo. Hay gente a la que no le gustan los tráilers por eso mismo. De hecho, yo no suelo ver tráilers nunca de los videojuegos que quiero comprar, sí o sí. Porque me da igual spoilearme, la verdad. O sea, siendo totalmente sincero, generalmente me da igual spoilearme. Pero tampoco es plan de... No sé. Me gustaría más simplemente descubrirlo cuando llegue, ¿no? Porque sé que voy a jugarlo, sí. Morumo, sabemos lo mucho que te apasiona tu trabajo. Cuéntanos en qué consiste tu sueño exactamente. Debe de ser muy especial para llevarte a tomar estas decisiones. Mercado significa todo para Morumo. Sueño mío es convertirlo en epicentro mercantil de Allrest, mayor incluso que gremio mercantil de Pyrithium. Y con tal de alcanzar tu objetivo, te has metido en todo tipo de negocios turbios, sin importar las consecuencias. Sin dinero no hay sueño que valga, Pong. No es cuestión de si yo obra bien o mal, sino de necesidad. Mejor tú ahorra discursito, Morumo. Imposible que tú convences a nadie. Finn nunca justifica medios, por muy bonito que sea el resultado. Magma que atreve a regañar a mí, tú no es nueva Pon de Morumo. Bah, yo no pierdo tiempo tratando de razonar con tonto Pon como tú, es hora de repartir collejas. Detente, Magma. ¿Eh? ¿Por qué? Tú misma lo has dicho, si el Finn nunca justifica los medios, no debes tomarte la justicia por tu mano. Y creo que esa lección también la ha aprendido por fin nuestro arrepentido criminal, ¿no es así, Morumo? Morumo no penece compasión de amigos heroicos, Pon, yo traiciono a vosotros miserablemente. Yo sabe bien que fechorías mías merecen duro castigo. Única solución es pagar con vida de Morumo. ¡Oy, oy, oy! ¡Jefe Pon! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Te vas a matar! ¡Oy, oy, oy! ¿Jefe Pon enfada porque Popolo... zampa ración suya de Blandy Papa? Popolo jura que no vuelve a ser nunca, Pon. Nunca. Te demos la vida. Sea lo que te preocupa, seguro que entre todos lo solucionaremos. Sabes que siempre estaremos ahí para apoyarte, tontorrón. Actuaremos como si nada de esto hubiera sucedido, Morumo. Podrás hacer borrón y cuenta nueva. Oye, oye, pero ¿por qué? Me encantaría que llevaras tu empresa a buen puerto. Dentro de la legalidad, claro está. Te impongo esa condición a modo de penitencia. Y doy por sentado que así complico mucho tu objetivo, sí. Pero recuerda que por insuperables que parezcan los obstáculos a los que te enfrentes, nunca estarás solo. Oh, príncipe Adam. Oye, 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 algo mete en ojo a mí, Morumo, muy arrepentido. Magma, que en cuanto a los orbes de polen rojo que hemos confiscado, lo que ha pasado es que nos los hemos encontrado por pura casualidad, ¿verdad? Sois demasiado blandengue con tonto pone este príncipe Adam. Pero Magmac entiende y acepta. Justicia de señor Adam también es justicia de Magmac. A partir de ahora yo no quito ojo de encima a Morumo y asegura que él convierte en empresario respetable. ¿Magmac quiere vigilar a mí? Oye, oye, es peor castigo que levantar empresa legalmente, Pon. Ok. Y esos son tres más. Lo cual probablemente me desbloquee misiones. Vale, me desbloquea dos nuevas personas con las que hablar, nada más. De momento, puede ser que en el mapa encontremos misiones. Una justiciera peculiar, que es quizás la misión más complicada de todas. Amuleto galáctico, diamante, autoequilibrio y propulsión sigma. Autoequilibrio no me acuerdo qué hacía. En verdad, a ver. Evita que el enemigo al protegerse desvíe el ataque y empuje al piloto. Bueno. Por cada ataque automático recobras como PV un 9% del daño infligido y propulsión sigma aumenta algo la barra de grupo por cada arte usada.
Voy a dejar así, no pasa nada por lo de la barra de grupo, la estamos llenando bastante rápido igualmente. Con esto... Amuleto galáctico. Puedo hablar con una, dos, tres personas, al menos en este grupo de gente que veo aquí. O sea que es más gente de la que aparece ahí siquiera. Y si vamos a viaje rápido, a Torna, a Oresco, hay una misión nueva. Y aquí en Gormund no voy a poder ver nada. Vale, pues vamos a hablar, vamos a seguir haciendo las misiones y tal, hasta que completemos todo, vaya.